hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Portería con Ibi, lateral izquierdo, Víctor García derecho, centrales Camarasa y Chato. Y Ricky, el puertorriqueño, en la punta de ataque van a ser los hombres que van a buscar los goles por las bandas, Jorge Galdón y Carlos Mangada. En el centro del campo, Richard, Aitor, Gelardo, Abraham. Y arranca el partido en el campo Hermanos Albiol entre el Vila Marchand y el Villarreal. Se decíamos, colegiado Rubén García Gallego, acompañado por Iván Terol, Conejero y Rubén López de los Mozos. Equipos en las últimas posiciones, del séptimo, octavo, noveno y un décimo y un décimo. Cuidado, ese centro, el remate. Llega a las manos de Iker. Remate final de Bazán. Carlos Mangada, alicantino, el ex de la cantera del Hércules. Jorge Pascual intenta avanzar, cae sobre el terreno de juego, mira al colegiado pidiéndole falta. Esta sí no la considera. Es el dorsal 6 quien dispara de lejos, Carlos Mangada. Mangada al 6, costado derecho. Por ahí se abre Richard, va a poner el centro, el balón. Vaya remate de Jorge Pascual, se marcha afuera. Futbolistas de Vila Marchand, la nota es para Gelardo. Gelardo que la mete al segundo palo. Vamos a ver, podía llegar equipo del Vila Marchand. Mico, el balón al punto. Fuera, 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 fuera. Marchado por muy poco, rozando el palo, ¿eh? Pues ha tenido otra oportunidad el Vila Marchand después de esa de Bazán. Está teniendo, bueno, hasta el momento está teniendo mala posesión del balón. El cuidado que le intenta Ricky. Ricky dispara, alto. Habrá muchos descensos para regular los que no hubo la temporada anterior. Y cuidado ese balón, Jorge Pascual. Gol, 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 gol. Gol del León. Gol del León del Villarreal. Marca Jorge Pascual, marca el alberiense. Un balón que parecía que se iba a perder por la línea de fondo. La peleó el Villarreal, remató finalmente el almeriense y anotó ese gol. Lo decíamos, es un futbolista que tiene muchísimo peligro. Ya está en el banquillo, también tiene a Iván Ramos, otro futbolista, el catalán delantero que también ha destacado mucho, que tiene muchos goleadores. Cuidado, otra vez, lo intenta, gol, 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 gol. Vuelve a rugir el León, ahí lo vemos, ahí lo observamos. Jorge Pascual, vaya futbolista, vaya talento el almeriense. Ha vuelto a rugir el jugador, el atacante del Villarreal. En esta nueva oportunidad, Víctor intenta alejarlo, continúa Víctor, el balón y el tercero de Jorge Pascual. Impresionante, impresionante este futbolista, lo marca los goles de cabeza, marca con jugada individual y está también atento a esos rechaces que se quedan dentro del área para convertirlos en gol. Vaya fútbol. Pero seguro que el Vila Marchand va a conseguir reaccionar y ahí lo intenta ese balón de Ricky para Bazán, 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 arriba. El balón para Ricky, atrás, puede llegar Ceijas, pero toca en el cuerpo del defensor del Villarreal. La jugada porque la tenía Opere, Miguel Opere, el balón en sus pies, cuidado, Jorge, 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 Jorge. Otro más de Jorge, otro más de Jorge Pascual, el cuarto del partido. Impresionante este futbolista, el delantero almeriense. Vuelve a marcar otro gol en este partido, espectacular futbolista. Con qué facilidad sabe encontrar los espacios. Levanta el brazo derecho, Carlos. Balón que despeja Chato, no termina de salir. Remate. Cuidado que por ahí llega Jorge, pero salió de puños. Que lo mete en el área. Por allí lo pelea Ibi. Le cae a Mico. Mico continúa, dispara. Las manos de Iker. Vamos a ver si consigue llegar el jugador del Vila Marchand. Balón centrado. El balón que le puede caer a Ricky. Pega en el larguero. Y fuera. Y cuidado que va Cuadri. Cuadri. Cuadri avanza. Cuadri corre. Cuidado que ha salido Crespo. Crespo sale. Cuadri para Comeras. Comeras. Puede disparar. No está el portero. La portería ahora sí. Dispara. Gol. Gol de Comeras. Gol del 7 del Villarreal C. Gol de Comeras, marca el quinto del Villarreal. Aunque ahora están protestando fuera de juego. Vamos a
ver a la repetición de la jugada. De momento los jugadores de Villarreal están celebrando el gol. Y vamos a la hora de llevar la brújula del equipo, de gestionar hacia qué zona mover el balón. Lo intenta, el lanzamiento, el disparo, Iván Ramos. Qué cerquita estuvo. Dorsal 7 del Vilamarchán, cuando no añade ni un solo segundo el colegiado. Finaliza el partido en los Hermanos Albiol. Vilamarchán 0, Villarreal 5, marcó 4 Jorge Pascual, 1 Comeras. Se quedó con los 3 puntos el Villarreal C. No hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.